Saudações, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao segundo encontro de pesquisa das artes medievais. Meu nome é Flávia Galitati, sou professora do Departamento de História da Arte da Unifesp e membro da comunicação organizadora do evento. O EPAM, nosso evento, né, organizado pelos membros do Laboratório de Estudos Medievais, LEME, Núcleo de História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp. É um evento acadêmico dedicado à divulgação científica e criação de espaços de diálogo e reflexão sobre história da arte medieval e áreas afins, com a finalidade de promover o contato entre pesquisas acadêmicas concluídas ou ainda em desenvolvimento sobre essa temática. Eu gostaria de convidar, então, para esta palestra, para este momento, o professor Biagio D'Angelo, da Universidade de Brasília, que vai fazer a mediação da palestra do professor Pablo Martínez Astorino, da Universidade Nacional de La Plata, Argentina, que deve estar entrando. Bem-vindos, e agora eu passo a palavra, então, para vocês. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos, todas e todos. Muito obrigado por este momento do segundo encontro de pesquisa de artes medievais. Até agora, com palestras, conferências, mesas de verdade muito, muito estimulantes. Vamos continuar com a conferência, com a palestra do professor Pablo Martínez Astorino. Vou apresentar brevemente. O professor Pablo Martínez Astorino é professor titular de latim, com doutorado em letras na área de filologia clássica e com matéria sobre as metamorfoses de Ovídio. Ele é professor pesquisador do CONICET, que corresponde mais ou menos à nossa CAPES, a nosso CNPq, é diretor da revista Auster, revista do Centro de Estudos Latinos da Universidade Nacional de La Plata, onde ele trabalha, é membro integrante do grupo de estudos de la traducción a la edición, materialidad, tradiciones simbólicas, proceso de traducción y edición de la literatura medieval y renacentista, que es dirigido por el doctor Santiago de Salvo, de la misma universidad. Fez un doctorado en Tübingen, en Alemania, y entre sus varias publicaciones, vamos a lembrar solo, por lo menos, un libro, La apoteosis en las metamorfosis de Ovidio, diseño estructural, mitologización y lectura en la representación de apoteosis y sus contextos, que fue publicado en 2017. Além disso, dirige mestrados y teses. Seus intereses principais son la literatura romana del período augusteo, con particular énfasis en las obras de Ovidio, Virgilio y Horacio, no tema da criação do homem e apoteoses e a representação poética da história e da filosofia. A palestra de hoje se intitula Pierre Bersuire como intérprete da metamorfose de Ovidio, observações sobre o dilúvio, Licaon e Faeton e nel Ovidius moralizados. Então, deixo a palavra com o professor Pablo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bueno, muchas gracias al doctor Biagio D'Angelo por la presentación y también muchas gracias a la doctora Flavia Galitas por la invitación, a ambos por la invitación. Quiero saber si se oye bien lo que estoy diciendo. ¿Se oye bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, como dijo Biagio, si bien yo no soy un especialista en edad media, estoy interesado en el estudio de la recepción de textos de la antigüedad clásica en la Edad Media. El principal de mis intereses es las metamorfosis de Ovidio. Voy a comenzar entonces con la lectura de este trabajo sobre el Ovidius Moralizatus y sobre tres personajes míticos o tres historias míticas que aparecen en ese texto. Al margen de la reconocida huella que la obra de Ovidio y particularmente sus metamorfosis dejaron durante la tardoantigüedad antigüedad y la Edad Media en autores como Claudiano, Draconcio, Fulgencio, en las narraciones Fabularum de Lactancio y posteriormente en autores de la llamada Aetas Ovidiana, la difusión de las obras de Ovidio en esa edad que transcurre entre los siglos XII
y 13 parece haber sido más bien modesta. En palabras de Munk Olsen, esa circunstancia pudo deberse a que, traduzco, se está lejos de aceptar sin reservas la obra ovidiana y se está lejos aún de considerar a nuestro poeta como un buen cristiano, es decir, como un santo. La tarea de la cristianización de Ovidio quedará reservada a los siglos XIII y XIV y en ella desempeñarán un papel importante obras como De Huétula, el Ovid Moralisé y último de una serie de comentarios medievales sobre la obra de Ovidio, que incluyen entre otras las de Arnulfo de Orleans y Juan de Garlandia, el Ovidius Moralisatus. El Ovidius Moralisatus, escrito por Pierre Bersuire, Petrus Bercorius, según su nombre latino, forma parte de una enciclopedia bíblica de filosofía moral, el Reductorium Morale, cuyo fin fue instruir a los clérigos y muy especialmente a los predicadores para que fueran capaces en sus predicaciones de hacerse de la simbología pagana, bajo la forma del mito y de las diversas divinidades. El libro decimoquinto de esta obra, de carácter alegórico, es precisamente un comentario sobre las metamorfosis de Ovidio. Se trata de una obra aún poco estudiada, lo que se debe posiblemente al conocimiento imperfecto de la naturaleza del texto, que nos ha llegado en tres versiones. Las dos primeras, redactadas en Aviñón, hacia 1340, la segunda de las cuales es la base de la tercera, la versión parisina, redactada entre 1350 y 1360. La versión parisina contiene añadiduras provenientes del Ovid Moralisé, poema anónimo alegórico de cerca de 70.000 versos, escrito en francés entre 1316 y 1328, que habría llegado al conocimiento de Bersuire a través de Philippe de Vitry, para algunos su propio autor. Como afirma Kretschmer, cito, es muy legítimo, dada la semejanza de los dos proyectos, formularse la pregunta acerca de la originalidad del Ovidius Moralisatus. El objeto de este trabajo es detenernos en la interpretación que hace el Ovidius Moralisatus de algunos episodios del libro primero y segundo de las Metamorfosis de Ovidio, el del Diluvio, el de Licaón y el de Faetón. Hemos elegido estos dos libros porque, lo sean o no, tratan mitos primigenios o cosmológicos. Sobre el Ovidius Moralisatus y otros textos alegorizantes ha escrito Robert Levine. Traduzco. Alegorizar a Ovidio fue una actividad popular durante la Edad Media, en parte porque dio a los hombres licencia para leer y escribir acerca de sexo y violencia, frecuentemente en formas aberrantes, y en parte porque sus observaciones sobre los textos paganos no estarían sujetas al tipo de escrutinio rutinariamente dado a los comentarios sobre la Biblia. Y a propósito del Ovidius Moralisatus, el mismo crítico afirma, traduzco, el escritor latino, aunque comparte con su predecesor, el Ovid Moralisé, una inclinación para atacar judíos, eclesiásticos, laicos, simoníacos, perseguidores de beneficios, usureros, predicadores incompetentes, obispos, funcionarios venales, príncipes y gobernadores, generalmente tiende a reducir las ambigüedades potencialmente ricas a piedades o a piedad unívoca. Nuestra indagación, en cambio, procurará destacar aspectos en los que la lectura de Bersuire parece aportar una interpretación que, además de ser cristiana, ilumina aspectos de las historias de Ovidio.
compararemos los textos para resaltar en la función alegórica del deber suir el particular sentido que en ocasiones adquiere este Ovidio cristianizado, desafiando las reducciones modernas. Para las conclusiones, dejaremos la pregunta, quizás no del todo respondida, de si el comentario de Bersuir, al menos en lo que respecta a las historias tratadas, es necesario o siquiera significativo para la interpretación de las Metamorfosis. Nos serviremos para tal fin de las ediciones de Van der Biel y de Ghisalberti. Prólogo. En el prólogo de la obra, como vemos en la pantalla, como declara Kretschmer, se evidencia, traduzco, que se trata para Bersuir de apropiarse el dispositivo hermenéutico de las Sagradas Escrituras y de aplicarlo a su comentario de Ovidio. Texto latino, voy a leer la traducción. El plantador y regador de la fe cristiana Pablo, apóstol de Jesucristo, dice: ciertamente apartarán el oído de la verdad, pero se volverán a las fábulas. Esta sentencia puedo aplicarla en todo caso al hecho de que en su mayor parte hemos de servirnos de las fábulas, enigmas y poemas para que a partir de ellos se extraiga algún sentido moral y para que además esa falsedad sea obligada a servir a la verdad. Pues la Sagrada Escritura suele servirse de estas y similares fábulas y ficciones, para que a partir de ellas pueda extraerse o concluirse alguna verdad. De igual modo, obraron los poetas, quienes en un principio modelaron fábulas porque sin duda quisieron, siempre a través de invenciones de este tenor, comprender alguna verdad. Diluvio, Deucalión y Pirra. Comencemos por el diluvio que se encuentra en el inicio del capítulo 2 de Bersuir. En la Metamorfosis de Ovidio, el diluvio es la consecuencia de la maldad en la que ha incurrido el género humano. Pese a que, como se ha observado, solo se cuenta, como veremos, quizá de modo ejemplar, la historia de la iniquidad de un solo hombre, Licaón, que intenta matar a Júpiter, el padre de los dioses. Exterminado el genus humanum, a causa de esta osadía, solo una pareja sobrevive, Deucalión y Pirra, el primero hijo de Prometeo, que había creado al hombre de la mezcla de tierra y agua. Ovidio los caracteriza así: Non illo melior quisquam necamanti oraequi, vir fuitaut illa metuentur ulla deorum. No hubo ningún varón mejor ni más amante de lo justo que aquel, ni ninguna más temerosa de los dioses que aquella. Decididos a repoblar la tierra, consultan el oráculo de Temis, quien les ordena arrojar por la espalda los huesos de la Gran Madre. Oráculo que, tras penosas cavilaciones, correctamente interpretan como arrojar piedras hacia atrás. De las piedras arrojadas por Deucalión nacerán varones, y de las arrojadas por Pirra, mujeres. El poeta concluye sobre esta segunda creación, algo lastimosamente y en alusión al Virgilio de las Geórgicas, id de genus durum, sum sex periensque laborum, et documenta damus quasimus origine nati. De ahí que somos una estirpe dura y que soporta el sufrimiento, y damos testimonio así de qué origen hemos nacido. Si bien la caracterización de Deucalión habría podido servirle a Bersuir, como indica Kretschmer, para homologarlo a Noé, salvado de las aguas del diluvio y prototipo del hombre recto en el relato bíblico, tal había sido la decisión del autor del Ovid Moralisé, por ejemplo, luego de resumir la historia, intenta otro camino asociándolo a Cristo. Puede ser alegado que Dios, a veces milagrosamente, hace de los pecadores justos. Es claro, pues, que el diluvio de los vicios destruyó casi todo el género humano, y por el hecho de que ya el mundo entero fue despojado de justos hombres, porque ciertamente por el pecado y por el diluvio de la prosperidad ya todos perdieron su inocencia,
es necesario que Deucalión, es decir, Cristo, de las propias piedras, es decir, de los duros pecadores, haga justos y a estos mismos los vivifique y componga mediante la penitencia. Di que estas piedras se conviertan en panes. Pero, ¿de qué modo hace esto? Por cierto, arrojando detrás de sí estas piedras mismas, es decir, sometiendo a la tribulación y a la pobreza a esos mismos duros pecadores que sin duda son considerados propiamente huesos de la tierra en tanto son terrenales y avaros, y poniéndolos tras el dorso de su obligación en el presente y como no preocupándose de ellos. Sin embargo, ahora tú nos has empujado y hecho caer, nos diste la espalda, estando nosotros de espaldas a nuestros enemigos y los que nos odian nos saqueaban a su antojo, como dice el Salmo, ¿no? Porque efectivamente a menudo sucede que un hombre duro, insensible y obstinado, a partir de tal empujón, por la posposición y la tribulación, es obligado a hacer penitencia y se ablanda por la contrición, y así es transformado en hombre, es decir, en persona racional, por la gracia y la penitencia. La cita de Lucas: poderoso es pues Dios para suscitar hijos de Abraham a partir de estas piedras. El pasaje, que contiene varias citas bíblicas de los evangelios y de los salmos, es una demostración paradigmática de los precisos fines que persigue la alegorización de Bercuire y, sobre todo, evidencia que la alegoría es un logro cultural en términos cristianos. Deucalión se asimila a Cristo y no a Noé, en tanto solo el primero puede ejercer esa transformación in hominem per gratiam et penitentiam. Pero además, la lectura alegórica refleja satisfactoriamente el texto de Ovidio, en el que Deucalión y Pirra, a diferencia de Noé, han realizado un acto creador que procura restaurar la condición original del hombre. Ese acto se dirige a la primera creación paradigmática de Prometeo, en la que la especie humana recibe el carácter de sanctius animal mentis capacius altae, un ser animado más sagrado y más capaz de alta o elevada mente. A ese hombre paradigmático se le ha ordenado caelum videre, ver el cielo, et erectos ad sidra tollere vultus, y elevar los rostros erguidos hacia los astros. Deucalión, en el momento en que piensa en la repoblación del mundo, evoca la creación de su padre Prometeo, y asimismo pone de relieve el carácter reparatorio de ese acto creador. Dime, Temis, por medio de qué arte es reparable el daño de nuestro linaje y lleva ayuda amicísima al mundo sumergido. Generis damnum reparabile nostri, ¿no? Damnum reparabile generis nostri. El texto evocado de Ovidio permite comprender la alegoría crística de Deucalión en los términos de redención. Se trata de reparar un daño, una falta, la maldad humana epitomizada en la falta de Licaón. Las metamorfosis de Ovidio ayudan a valorar mejor el intento de Bercuire, pero la lectura alegórica de Bercuire, asimismo, tiene algo que agregar que no es ajeno a las metamorfosis, obra en la que, más allá de todo, hay un esquema de creación, falta y restauración de esa falta. Licaón. Como hemos dicho, la falta se ve condensada en la figura de Licaón. En las metamorfosis, Júpiter refiere a los dioses, en un concilium deorum, la maldad del género humano y se concentra en Licaón, rey de Arcadia, que hospeda al dios pero intenta asesinarlo. El resumen de Pierre Bercuire anota: ciertamente ese Licaón, habiendo preparado cierto lecho en su propia casa, intentó ocultamente matar a Júpiter, a causa de lo cual el antedicho Licaón fue transformado por él en lobo, y como lobo empezó a aullar y dar vueltas vagabundo por los bosques. Esa esquemática sencillez argumental puede, no obstante, explicar la complejidad que la historia adquiere en la obra de Ovidio.
A pesar de la influyente visión del crítico danés Otto Due, que insiste en el absurdo y la retoricidad del discurso de Júpiter contra la humanidad, cuando solo Licaón ha cometido esa falta, consideramos que el episodio de Licaón debe interpretarse como emblema de la maldad del hombre. Júpiter comienza y termina hablando de ella, para lo cual emplea los términos inmedicabile corpus, cuerpo que no puede ser remediado, noxae, erinis y facinus, que es crimen. La actitud de Licaón de intentar matarlo por la noche y esperar al otro día no es absurda, como opina Due, sino sacrílega. Luego de saber que es un dios y no un mortal, entiende que no puede matarlo, pero aún así le agrada conocer la verdad. Huic illi placet experientia ueri, porque se complace, placet, en cometer esa acción sacrílega. Por otro lado, el énfasis está puesto en lo individual, Licaón, que refleja el ubique del verso 214 y no en los pia vota, en los votos piadosos del pueblo. Asimismo, aunque otro crítico, Anderson, intenta demostrar que, a diferencia de Horacio o Virgilio, no hay estrictamente en el episodio de Licaón una teodicea, el castigo de Júpiter sobre Licaón en el palacio no lograría sus objetivos y la conversión de este en lobo podría no ser el resultado directo del castigo de Júpiter, y que además los dioses posteriormente se comportan de un modo censurable desde el paradigma moral que Júpiter habría sancionado, es probable que nos enfrentemos a una interpretación más compleja. Quizás las Metamorfosis dramaticen más claramente que otras obras que el universo y aún los dioses, que son parte de él, es vulnerable a la pervivencia del caos. Pero eso no implica que ignore la idea de castigo, como lo prueba el diluvio, ni que los dioses, aunque particularmente antropomórficos, sean los dioses y deban ser respetados. De manera que la lectura de Bersuir no solo no da lugar a interpretaciones como la de Anderson, cito, aquí Júpiter irracionalmente concluye a partir de la violencia de Licaón que todos los seres humanos deben ser exterminados, sino que su pasaje inicial nos ayuda a tomar conciencia de otro pasaje que, más allá de la interpretación general de la obra, se encuentra en Metamorfosis, si bien Bersuir lo modifica en lo que atañe a su secuencia temporal. Dice Bersuir antes de referir la visita de Júpiter a Licaón. Narra Ovidio en el libro primero que Júpiter, dios del cielo, después de que, habiendo prestado atención a la corrupción de todo el género humano, hubiera celebrado con todos los dioses una asamblea que estableciera que todo el género humano debía ser sumergido con una inundación, quiso primero descender personalmente al mundo y dar vueltas por la tierra bajo otra imagen para que, si fueran verdaderos los crímenes que se contaban sobre los hombres, pudiera verlos. En Ovidio, el descenso ocurre antes del Concilium Deorum. Si bien el relato de Ovidio tiene un atractivo especial y cierto encanto narrativo que no se encuentran en Bersuir, el Júpiter de Ovidio igualmente declara: había llegado a nuestros oídos la infamia de nuestro tiempo. Deseando que fuera falsa, me deslizo desde lo más alto del Olimpo y, como Dios, recorro la tierra bajo forma humana. Larga demora sería enumerar cuánto crimen fue hallado en todas partes, ubicue. Menor fue la propia infamia que la verdad. Formalmente es necesaria la Dostoyevskiana referencia a una falta
para que exista un castigo, aún en un poeta ingeniosus y eminentemente narrativo como Ovidio. Los críticos no suelen concederle esa coherencia formal que Bersuire tan sencillamente ha descubierto. En el plano de la lectura alegórica, en cambio, nada hay que pueda vincular a Ovidio con Bersuire, ya que éste, apelando a la Biblia, interpreta el personaje de Licaón como una imagen del pueblo judío, y no tengo la cita, pero la voy a leer, no tengo la cita porque no es importante para nuestra argumentación. Rectamente, queridísimos, el tal Licaón parece haber sido el perverso pueblo de los judíos. Es claro, pues, que el altísimo Júpiter, es decir, el Hijo de Dios, habiendo asumido la forma humana por la encarnación, se conoce que descendió a la tierra, en relación con lo cual, como dice el profeta Baruch, después fue visto en la tierra y vivió con los hombres. Asimismo, quiso visitar en persona la casa de Licaón, es decir, el pueblo de los judíos, pero, pues el antedicho Licaón, es decir, el antedicho pueblo de los judíos, le preparó un lecho de muerte, es decir, la cruz, donde él quiso soportar la muerte, por eso fue transformado en lobo, porque se volvieron huidizos y vagabundos al modo del lobo a causa de la muerte que intentaron contra el Hijo de Dios, de donde Oseas, y a ellos los echará el Señor Dios, porque no lo oyeron y andarán errantes en las naciones. Asimismo, fueron privados de la tierra y del reino, y exiliados en ajenas tierras y patrias. Sin embargo, el mismo Júpiter, Cristo, supo escapar a la muerte y levantarse por la resurrección del lecho de muerte y salvarse de su maldad. O bien, di que Licaón fue Herodes, que literalmente quiso matar a Dios en medio de los niños, pero él mismo rogó sabiamente a él, a Dios. Quizás pueda pensarse que este razonamiento de Bersuire se explique en los términos del medieval antijudaísmo cristiano, aunque en gran medida está inspirado en textos bíblicos del Antiguo Testamento que insisten en el castigo de Yahvé ante la infidelidad de Israel. Faetón y la antiapoteosis. Por último, mencionamos la historia de Faetón o Faetonte, que en las Metamorfosis trasciende el libro primero y ocupa buena parte del segundo. Faetón pide lo imposible, manejar el carro de su padre, el sol, y provoca una ecpirosis, una conflagración universal que obliga a Júpiter a fulminarlo con su rayo. Bersuire no descarta ni la referencia literal, ni una explicación geográfico-histórica, ciertos calores en Etiopía, que secaron los cursos de agua y las tierras, pero se detiene en esta interpretación religiosa y política. Así verdaderamente, queridísimos, cuando por el Papa, que es el sol, o bien cuando por el sol, es decir, por el Papa, como sol resplandeciente, es puesto al frente de algún carro, es decir, de alguna iglesia, un joven hijo faetón, es decir, algún joven e ignorante prelado que se lanza por la ambición, no habiendo sido llamado, vocatus, entonces, verdaderamente a menudo sucede que no sabe regir ni el carro ni los caballos, es decir, ni a la iglesia ni a sus súbditos. Faetón designa a los malvados, ligeros e inexpertos jueces y prelados a los que les es confiado por el sol, es decir, por Cristo, el gobierno de su carro, es decir, el estado de lo eclesiástico y de la república, en los cuales también los rayos, es decir, el resplandor de la gloria temporal, les es conferido, o bien les son concedidos y donados los rayos del sol, es decir, las santas escrituras para iluminar el mundo. Los caballos de estos designan sus parientes carnales, consejeros y oficiales, a los que se llama flamígeros,
porque aspiran siempre a las llamas de la avaricia y la rapiña. Tercer descubre la lectura legítima del episodio de Faetón en las Metamorfosis en clave política, el gobierno del joven inexperto y sus peligros. Uno podría pensar que de manera latente existiría en el episodio de Faetón de Metamorfosis una alusión negativa a Octavio Augusto, algo que han propuesto algunos críticos considerando que Augusto era un joven de 19 años cuando ingresó en la política romana. Sin embargo, el final de la obra, con las apoteosis de César y Augusto, prefiguradas además respectivamente por los episodios de Sipo y Esculapio, haría pensar en otra interpretación, iluminada también por la obra de Bersuire. El viaje cósmico de Faetón, el joven inexperto, el peligroso timonel del Estado, puede ser analizado más bien como una antiapoteosis, como una divinización fallida, ya que el espacio supralunar es, en la antigüedad, el lugar de lo divino que no le es concedido a Faetón, pero su ambición pretende. Ignorante, ambicionas incluso más de lo que les podría tocar en suerte a los dioses, así como al no haber sido llamado y por tanto no tener vocación, tampoco a un prelado les concedía la misión de conducir a la iglesia. En la Metamorfosis, el episodio de Faetón en esta parte de la obra es contrapesado por ese final en el que quienes reciben la apoteosis, una de las cuales es precisamente un catasterismo, la conversión en un astro, el cometa de César, han llevado a cabo obras que les permiten obtener esa dignidad, como está precisado en el libro 15 de la Metamorfosis, versos 746 y siguiente. No así Faetón, cuya pretensión es una hybris, una extralimitación. En el episodio de Faetón, el sol, luego de la muerte de Faetón, no sale por un día. Dice Ovidio, y siempre que lo creamos, cuentan que pasó un día sin sol. En el de la apoteosis de César, que es una reelaboración de Geórgicas, la ausencia del sol es un prodigio que prenuncia su asesinato. Dice en el libro 15, Ovidio. Asimismo, la triste imagen del sol ofrecía una luz pálida a la preocupada tierra. Dado que Virgilio había incluido este prodigio en una serie de prodigios posteriores a la muerte de César, es interesante la inversión de Ovidio, que parece asociar la apoteosis de César con la caída de Faetón, oponiendo a través del motivo del sol un pasaje del primer libro a uno del último. En resumen, al detenerse en la ambición, igual que en las Metamorfosis, Bersuire permite comprender que lo esencial de la alegoría no es el aspecto político, sino la condición necesaria para llegar a la apoteosis, en el caso de Ovidio, o para ser un hombre de iglesia, en el caso de su interpretación alegórica. Así como para la apoteosis romana era necesaria la virtud, además de la condición divina, para ser un hombre de iglesia será necesaria la vocación, haber sido llamado, vocatus en el texto. Bersuire, con su alegorización, parece recordarnos que la lectura política, muchas veces entendida como la línea interpretativa más sagaz, más inteligente de las Metamorfosis y otras obras austeas, puede ser lateral. El tratamiento de la ambición también se encuentra en los dísticos que aparecen en el contorno del grabado sobre papel de Faetón, de Hendrik Goltzius, continuado por Cornelis Cornelis van Haarlem, del año 1588. Voy a leer los dísticos, o voy a traducir los dísticos, que son estos que están aquí, y después voy a mostrar el grabado. El sabio no aprueba ambicionar, sino que aprecia los honores. Aprecia estas cosas si, en cambio, les tocan en suerte a los probos. La caída de Faetón nos enseña que los deseos temerarios carecen de buen fin. Y este es el grabado. Tenemos también un dibujo de Miguel Ángel, de Faetón.
tenemos también un cuadro de Rubens, tenemos también otro con otros personajes de Poussin, pero este es el que más me llamó la atención porque tenía un texto muy afín a lo que dice Bersuir y en consonancia con lo que ocurre también en la Metamorfosis de Ovidio, o con una posible interpretación de lo que quiere representar Ovidio. Por eso voy a citar esto ahora. Estos dísticos recuerdan el episodio de Faetón en las Metamorfosis que graban las náyades de Hesperia. Perdón, estos dísticos recuerdan no el episodio, sino el epitafio de Faetón en las Metamorfosis que graban sobre el final las náyades de Hesperia. Hic situs est Faetón, currus auriga paterni, quem sinon tenuit magnis, tamen exquidit ausis. Aquí está enterrado Faetón, auriga del carro de su padre, al que, si bien no lo dominó, sin embargo, murió por su gran osadía, su hubris. Bersuir, el grabado y el epitafio de las náyades son textualidades coincidentes. Conclusiones. De este breve análisis y comentario puede concluirse una idea un tanto sorprendente y que desafía nuestra sensibilidad moderna. Una obra cristiana escrita estrictamente para cristianizar a Ovidio, para que Ovidio pudiera ingresar sin vergüenza a los púlpitos, sirve, al menos en lo que respecta al análisis de algunas historias, pero esta investigación está en ciernes, en sus comienzos, para volver a la forma de la obra, como categoría, ¿no? Forma y contenido, a la forma de la obra. Tanto en lo que atañe a su disposición estructural como a sus esquemas compositivos. La paradoja que supone esta conclusión debería invitarnos a releer a Ovidio con menos prejuicios, más adánicamente. Muchas gracias. Vou passar para o português, mas vamos misturar as línguas, né, Pablo? Muito, muito obrigado pela palestra, realmente riquíssima de informações, de bibliografia maravilhosa, como Birger Munk-Olsen, por exemplo, Otto Sendue, o Marek Kretschmer, que são os grandes estudiosos do Ovidio Desmoralizado do Bersuir. Agora vamos ter um tempinho para algumas perguntas, eu vou ver se tem no chat algumas manifestações e depois eu também tenho umas perguntas a te fazer. Pablo, tu entiendes, não? Se não, eu repito perfeitamente, se não, logo eu repito em castelhano. Então, temos a Júlia que pergunta, professor Pablo, existe uma comparação possível entre o Ovidio Moralizados e a Divina Comédia, se talvez o Bersuir tinha lido também Dante para fazer esse modelo de leitura moral, moralizante do próprio Ovidio? Eu creio que sim. Eu não sou um especialista na Divina Comédia, mas sou um leitor agradecido, como poderíamos dizer de maneira borgiana, ¿no? Um leitor agradecido da Divina Comédia. E, para ser sinceros, en mi estudio acerca de los mitos, y de estos mitos en particular, en el Ovidius Moralizatus, es parte de un estudio acerca de Ovidio en la Divina Comedia. Yo creo que es importantísimo para los que nos dedicamos a la antigüedad leer a Ovidio a partir de Dante. Es decir, es obligado. Es una obligación, pero no porque podríamos enterarnos, porque, digamos, leer a Ovidio a través de Dante podría sencillamente ilustrarnos un poco más acerca de la literatura, sino porque Dante, en su Divina Comedia, es una lectura constante de Ovidio. Entonces, y hay, conclusiones muy interesantes, y no solo con respecto a estos mitos,
sino diría yo, incluso con respecto al tema, por ejemplo, de la fama del poeta, que está muy bien analizado en Dante y que es el tema central de, la, de Ovidio, y yo diría en cómo termina la Metamorfosis de Ovidio. Entonces, muy probablemente sea pertinente leer el Ovidius Moralizatus a partir de en la vinculación con Dante, pero antes que nada es importante leer la, el Ovidio, la Metamorfosis de Ovidio a partir de Dante. En una visión que creo yo que está muy desestimada en la antigüedad, porque no, a mí me parece que nosotros, los clasicistas, somos muy historicistas. Muy historicistas, y parece que estuviéramos como en la cima de la tradición literaria y no queremos ver nada que esté abajo. A mí me parece que hay que leer la antigüedad desde el punto de vista de la lectura que, por ejemplo, Curtius hizo en edad, literatura medieval, Edad Media Latina, bueno, se me fue el nombre, literatura medieval, se me fue el nombre ahora, pero en ese libro de Curtius creo que está muy bien eso de la literatura integrada, ¿no? Sí, no sí, podemos sí. Hablar de antigüedad sin eso. Y ahí me... No sé si contesté a la pregunta, pero bueno. Que... Bueno, yo creo que sí. Hasta porque si no sería otra conferencia. Porque los temas son muy grandes, ¿no? Ovidio, moralizar, Ovidio, Versuir y Dante, tres universos. Bom, temos outra pergunta que vem do Luiz Gustavo, que diz assim: professor, poderia falar mais sobre uma proposta de leitura adâmica do Ovidio? Jorge Luiz Borges, teria proposto algo assim? A mim me interessaria muito saber que... ¿Cuál sería la postura de Borges sobre las metamorfosis de Ovidio? Solamente en un texto, y ya no me acuerdo dónde, dice que es, Borges dice que habla de las majestuosas metamorfosis de Ovidio. No estoy seguro de si es un texto que le interesaba mucho. Sí sé que le interesaba mucho a Bioy, por ejemplo, a Bioy Casares, pero no sé si a Borges. Creo, la lectura adámica para mí, o la lectura adánica, es leer las metamorfosis sin el prejuicio del exilio de Ovidio y de una supuesta postura política o anti-augustea o, en todo caso, no demasiado comprometida con el régimen de Augusto. Es decir, leerla por fuera de la política, que es algo que me parece que más allá de lo que ensayan los críticos y de, muchas veces dicen que lo están haciendo de otra manera, a mí me parece que siempre se lee a Ovidio políticamente y siempre se lee a Ovidio muy condicionado por la primera generación de poetas augusteos, que estaban más cerca de la batalla de Accio, ¿no? Del 31 a.C., y de la guerra civil. Y Ovidio nació, digamos, tenía 12 años cuando se produjo esa batalla, y nació un año después de la muerte de César. Entonces, todo eso está muy atrás, estaba muy atrás para él, ¿no? Entonces, eso es la lectura adámica. A ver, yo no estoy diciendo que Ovidio sea un poeta profundo. Yo lo que estoy diciendo, o que sea un poeta moralmente profundo, que sea un poeta que quiere representar una verdad como podría estar en la obra de Píndaro o incluso como en la obra de Virgilio. Lo que estoy diciendo es que hay algunos temas en Ovidio también. No es solamente mitos narrativos, o sea, no es que solamente le interesa pasar de una historia a otra. Hay una estructura y hay temas que a Ovidio le interesan. Un tema, por ejemplo, es el tema del caos, del cual hablé hoy, ¿no? La posible pervivencia en la obra, en el universo. ¿Y qué hacer con eso? Entonces, hay temas más allá de los mitos y de la lectura un poco frívola, casi podríamos decir, de los mitos. O sea, Ovidio podía ser un hombre frívolo, podía ser un poeta amatorio, podía ser un poeta ingenioso, pero como toda persona, como todo autor, tiene interés por algunos temas. Yo dije especialmente lo de la Dostoyevskiana, crimen y castigo. Hay un crimen y un castigo. Eso es como una función, podríamos decir, una función literaria y un tanto, podríamos decir, ontológica. Eso está representado en la obra. No puede haber un crimen y no haber un castigo, ¿no? Entonces, esto lo que yo quería señalar a propósito, por ejemplo, del diluvio. Y me parece también que esas estructuras de la obra ovidiana fueron rescatadas por los formalistas rusos, por ejemplo, por Shklov o también por Calvino, que en su Porque leer los clásicos dice que hay un tema... Ese tema es el caos, pero también de la contigüidad de las formas. Así dice, por ejemplo.
Yo tengo una pregunta, Pablo, te la hago en español porque ya comencé en español ahora. Tengo dos, la verdad. Una es la siguiente. Bersuir habla de Ovidio como de fábulas y nunca habla de mitos, como nosotros estamos siempre tentados de leer a las Metamorfosis ovidianas, ¿no? Y eran fábulas también para Higino, eran fábulas para Nono de Panópolis, etc. También, así, ¿son fábulas o son mitos? ¿O son mitos que se llaman fábulas? Yo creo que, tengo la impresión de que la postura de Bersuir de fábulas tiene que ver con la idea de lo que significa el verbo fabulor, ¿no? Que es habladuría, es decir, sí, yo creo que tiene que ver con el hecho de que está asociado a algo de la antigüedad que inicialmente uno no debería creer, porque son, justamente son fábula, ¿no? Pero que desde la posición cristiana, paulina, podríamos decir, al tomarlos el cristianismo, puede encontrar una verdad, a pesar de que, podríamos decir, es una representación que el cristianismo no puede considerar como verdadera, tiene que considerar necesariamente una falsificación. Aún así, como si hubiera algún indicio de verdad en eso, si hubiera una búsqueda de tipo, siquiera, no sé, una búsqueda humana de una verdad, bueno, eso sería cristiano, que esa es la postura de San Pablo, y creo que eso es lo que está tomando Bersuir ahí. Creo que estamos lejos de las posiciones, por ejemplo, en este caso, de lo que ocurre con ese análisis del mito a partir del siglo XIX, ¿no? De la ciencia del mito, podríamos decir, en donde, bueno, evidentemente estamos buscando en el mito, o si ya voy un poco más al siglo XX, un hombre como Mircea Eliade, que encuentra en el mito verdaderamente una verdad, ¿no? Una realidad, una explicación alternativa, pero una explicación real, por eso su libro se llama Mito y Realidad. Bueno, Bersuir creo que está lejos de esto, son habladurías, son fábulas, pero pueden, aunque sea, tener una búsqueda humana, y hay que contemplarla porque San Pablo, en cierta manera, nos obliga a considerarla. Y bueno, y para terminar con mi segunda pregunta, es un poco vinculada a la cuestión de Bersuir como escritor de alegorías, ¿no? Me pareció por tu charla que alegorizar Ovidio es evidentemente un discurso cultural. Nosotros estamos acostumbrados ahora en pensar la alegoría como algo benjaminiano, o sea, como algo que ha perdido los puntos de referencias, ¿no? O como una explicación que se encuentra en el caos. Es el contrario lo que acontece con Bersuir, me parece, porque ahí la alegoría es una alegoría que está como direccionada a una explicación teológica, teleológica, etc. Entonces, quería escucharte un poco más sobre esta cuestión. Entonces, alegorizar es siempre un discurso cultural que deviene de los contextos. ¿Que deviene de los contextos? Depende. Yo creo que... ¿en qué sentido decís eso, que depende de los contextos? Depende, digamos, de contextos. Si Bersuir dice alegorizo Ovidio y tiene un sentido como histórico, ¿no? Que era ayudar a estos prelatos para que puedan hablar de Ovidio de forma cristiana. Si tomamos la alegoría del siglo XX con Benjamín, por ejemplo, no hay esto. No hay una cuestión de explicación de las cuestiones. Hay lo contrario. Hay un momento en que se dice, bueno, no es posible. No es posible dar una respuesta única, auténtica y que represente la verdad. Sí. Bueno, yo creo que inicialmente uno podría decir que depende de una fe, ¿no? Depende de un sistema de creencias, depende de una visión acerca del mundo. Y uno podría decir que en ese sentido sí depende de los contextos. Que este mundo, no sé, que nuestro tiempo, no sé, tenemos una obra que se llama Esperando a Godot, ¿no? De Beckett, donde uno podría decir que se está esperando a un Dios que no llega, sería una de las posibles interpretaciones. Ahora, nosotros, lo que estoy tratando yo de
postular al menos, es que nosotros fácilmente, desde una postura moderna, pensamos que no hay ninguna posibilidad de encontrar un valor de verdad en una pretensión de la alegoría, de que la alegoría sea una forma válida. Nosotros no consideramos ya como una forma válida la alegoría. Pero eso también, yo dejo abierta esta pregunta. Puede ser que sea así, puede ser que hoy no sea satisfactoria la alegoría, o sea que hoy sea imposible escribir de manera alegórica, pero también es cierto que hay un empobrecimiento cultural al no ser posible postular de ningún tipo de acercamiento alegórico, porque a fin de cuentas lo que traía como lo que aseguraba la lectura alegórica era la confianza en una determinada representación simbólica de la realidad, que hoy está completamente perimida. Entonces, yo diría, en todo caso, supongamos que decir, bueno, sí, esto depende de los contextos, es cierto, pero uno podría pensar también que nos quedamos con un poco menos también, ¿no? O sea, como, es decir, ahora tenemos todo un sistema, así como nos hemos quedado ya sin el mito, podríamos decir. O sea, la literatura ya no puede hablar acerca de un mito. Tampoco tenemos la literatura puede hablar en forma alegórica o simbólica. Parece que también está muy lejos de la adhesión a una fe. Creo que en los últimos tiempos también se ha descubierto, quizás después de la caída del muro, que tampoco puede adherir mucho a la política. Entonces, tenemos una literatura más despojada, como se dice ahora en castellano, pero ha perdido un poco, digamos, puede ser una interpretación posible, no digo segura, pero es que esté un poco empobrecida también eso, ¿no? Que sea una suerte de empobrecimiento. Muito bem, eu acho que podemos fechar aqui, encerrar a palestra do professor Pablo Martínez Astorino. Eu não sei se vai entrar a Flávia, a professora Flávia ou a Júlia. Acho que seria bom, né, para também dar avisos para amanhã, né? Então, Flávia, primeiramente, obrigado, Pablo, né, pela palestra de hoje. Eu passo a palavra para a Flávia. Muito obrigada, muitas graças, Pablo, por esta ponência tan densa, escribí muchísimo y aún mi cabeza está pensando. Y también gracias a Biagio por hacer esta mediación. Entonces, ahora en portugués, agradecí bastante al profesor Pablo pela palestra, bastante densa, y al profesor Biagio pela mediación. Gostaria de agradecer a Júlia, que está aquí nos nossos bastidores, nos apoiando. E encerro, então, esse segundo dia do Encontro de Pesquisas de Arte Medieval, dizendo que amanhã ainda temos mais sessões de comunicação e uma palestra final com o professor Biagio D'Angelo e a professora Paula Corti, da Universidade Adolf Baines do Chile. Né? Então, muitíssimo obrigado. Obrigada, Pablo, por estar conosco. Yo quiero agradecer, el agradecido soy yo, tanto a vos, Flavia, como a vos, Biagio, pero quiero decir que, bueno, en una próxima ocasión me gustaría poder hablar en portugués, lengua que entiendo perfectamente, pero no puedo hablar y me parece una falta de respeto que yo les haya hablado en castellano porque podría haber tomado el esfuerzo de aprenderlo. Nosotros, Biagio, habla un bellísimo español. Yo hablo mi portuñol. Entonces, un poco nos metamorfoseamos dentro de las lenguas para hacernos comprender. En las traducciones también, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a los dos. Y ahí nos vamos. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Quédense para la foto de